En un esfuerzo por mejorar la salud, el maestro en ciencias Agustín López Díaz, doctorando en ciencias y tecnología de alimentos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lidera un proyecto sobre el efecto de la extrusión en las características nutricionales y funcionales de pastas elaboradas con sake casu, un residuo de la industria del sake. Este estudio busca crear alimentos funcionales que mejoren la salud, ya que, sostuvo, lo que consumimos impacta directamente en nuestra salud, y esta pasta no solo es nutritiva, sino que también ayuda a combatir el síndrome metabólico. Transformarlo a un alimento funcional, que en este caso es una pasta alimenticia. ¿Por qué pasta alimenticia? Porque es uno de los alimentos que más se consume en México y en el mundo. Entonces es una vía de acceso al consumidor para llevar a cabo, para transformar este tipo de subproductos y que puede tener un beneficio a la salud. De hecho, la idea es elaborar la pasta, utilizar el subproducto y aparte dar un valor agregado a dicho producto y que también ayuda a combatir ciertas enfermedades. El proceso para la elaboración de esta pasta comienza con la revalorización del sake casu, sustentó López Díaz, quien detalló que este subproducto es rico en proteínas y microorganismos beneficiosos, reconocidos como seguros por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, por sus siglas en inglés. La idea con esta pasta es de que al momento de que nosotros consumirla, primero que nos aporte, nutrimentalmente hablando, altos contenidos de proteínas, y aparte de proteína de buena calidad, y además que nos ayuda a disminuir el colesterol de sangre. Universidad Autónoma de Sinaloa.